Bienvenidos a la orientación sobre el trasplante de riñón de Texas Health Fort Worth. Los objetivos son que usted sepa lo que cada miembro del equipo puede hacer por usted, que aprenda sobre el proceso de evaluación para el trasplante y los riesgos y beneficios de un trasplante de riñón, que entienda sus responsabilidades antes, durante y después del trasplante de riñón, y que descubra qué recursos están disponibles para los pacientes que reciben un trasplante. Lo animamos a tomar notas, ya que tendrá la oportunidad de hacer preguntas al final de esta presentación. Esta es la información de contacto de los miembros de nuestro equipo de trasplantes de riñón. Nuestro equipo incluye a los coordinadores de enfermería de trasplantes, el asistente del departamento, el programador, el trabajador social, el dietista, el coordinador financiero, el farmacéutico y el defensor del paciente donante vivo. El defensor del paciente donante vivo solo representa y brinda asistencia a potenciales donantes vivos que deseen donar un riñón a uno de los candidatos que aparecen en nuestra lista. La información de los pacientes se mantiene en estricta confidencialidad tanto para el donante vivo como para su receptor previsto. Los donantes vivos deben de pasar por una evaluación similar a la del receptor. La donación en vida es altamente preferible y en términos estadísticos es la mejor opción para cualquier candidato a un trasplante. Los pacientes con enfermedad renal crónica y en etapa terminal tienen opciones de tratamiento. Es importante entender que el trasplante de riñón es uno de esos tratamientos y que no es una cura permanente para la insuficiencia renal. Otros tratamientos incluyen hemodiálisis, 3 veces por semana en un centro de diálisis. Hemodiálisis en casa. Cada paciente se administra el tratamiento de hemodiálisis en casa de 3 a 5 veces por semana. Diálisis peritoneal, diálisis a través del abdomen cada día de la semana en casa. Su nefrólogo le ayudará a decidir cuál es el mejor tratamiento para usted. El trasplante de riñón no siempre es la mejor opción. Usted tiene el derecho a negarse a pasar por una evaluación para recibir un trasplante de riñón en cualquier momento. Para dar inicio a la evaluación, los receptores deben finalizar la orientación sobre el trasplante y firmar un consentimiento para iniciar las pruebas. Usted podría completar la caminata de 6 minutos, los análisis de laboratorio y las pruebas durante la orientación en la instalación. Por lo general, la evaluación para el trasplante se finaliza en un día. La cita de evaluación por lo general dura de 6 a 8 horas. E incluirá lo siguiente: análisis de sangre, aproximadamente 22 tubos, prueba de caminata de 6 minutos, no olvide usar calzado cómodo, electrocardiograma, ecocardiograma y una radiografía del tórax. Los candidatos y sus acompañantes se reunirán individualmente con el coordinador de enfermería de trasplantes, trabajador social, coordinador financiero y dietista. No olvide traer a sus acompañantes a esta consulta. Además, le extraerán sangre una segunda vez para verificar su tipo de sangre y pasará por evaluaciones médicas llevadas a cabo por el cirujano de trasplantes y el médico especializado en riñones, y por una revisión de los medicamentos con el farmacéutico de trasplantes. Si usted ha finalizado parte de las pruebas recientemente en otros centros, podríamos ser capaces de obtener esos registros. El cirujano y los médicos podrían solicitar otras pruebas que podrían incluir tomografías computarizadas, ecografía de carótidas, prueba de esfuerzo nuclear, cateterismo cardíaco y una consulta psicológica. Todos los candidatos están obligados a pasar por chequeos de cáncer según su edad.
Los requisitos del chequeo de mantenimiento de salud están basados en las recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Como se mencionó anteriormente, podríamos obtener registros de cualquier prueba realizada en otro centro. Las mujeres tendrán que haberse hecho una prueba de Papanicolaou recientemente, a menos que hayan tenido una histerectomía completa, sin cuello uterino, y tendrán que hacerse una mamografía si son mayores de 40 años. Los hombres mayores de 60 años podrían tener que pasar por una evaluación prostática a cargo de un urólogo. Todos los pacientes mayores de 45 años deben hacerse una colonoscopia de chequeo. La necesidad de repetir la colonoscopia se determinará después de revisar sus registros. Su evaluación para el trasplante debe de finalizarse de manera oportuna, de preferencia en 2 a 3 meses. Las evaluaciones finalizadas se presentarán ante el Comité de Aceptación de Transplantes, también conocido como TAC o TAC. El TAC es un equipo multidisciplinario que incluye a los médicos, farmacéuticos, coordinadores de enfermería, coordinador financiero, trabajador social y dietista. El Comité de Aceptación de Transplantes determina la elegibilidad de un candidato para ser incluido en una lista de transplantes sobre la base de toda la información obtenida durante el proceso de evaluación. El beneficio de un trasplante debe de superar el riesgo involucrado según lo determinado por sus circunstancias económicas, sociales y médicas. Usted recibirá una notificación de la decisión del comité en una carta certificada. El comité tomará una de tres decisiones después de que el caso de un paciente haya sido presentado. Una de las opciones es aprobado. Esto quiere decir que el paciente será colocado en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón, ya sea como activo o inactivo. Segunda opción de decisión puede ser denegado. El comité ha determinado que el trasplante no se considera una opción segura para dicho paciente. El motivo de una decisión de denegación se incluye en la carta certificada. Y la tercera opción es retención del TAC. Esta decisión significa que el comité ha solicitado puntos de acción adicionales a completarse antes de que pueda tomarse una decisión final con respecto a la elegibilidad para ser incluido en la lista. Todos los candidatos aprobados para ser incluidos en la lista tendrán estado 1 o estado 7. El estado 1 es aparecer en la lista como activo, lo que significa que están listos para potenciales ofertas de órganos y un trasplante. Un candidato que aparece en la lista en estado 7 o inactivo está en retención temporal hasta haber pasado por pruebas adicionales o haber resuelto otras inquietudes. Esto podría incluir cambios en el seguro o enfermedades recientes. Los candidatos pueden elegir ser retirado de la lista. Esto lo retira completamente de la lista de espera. El equipo de trasplantes también puede determinar que el trasplante ya no es una opción de tratamiento segura para ciertos pacientes si sus circunstancias económicas, sociales o médicas han cambiado. Cualquier cambio en su estado en la lista se le comunicará por carta certificada. Los candidatos aprobados pueden elegir registrarse en diferentes hospitales de trasplantes. Deberá completar una evaluación similar con cada programa. El tiempo de espera acumulado podrá transferirse al centro de su preferencia. También podrá transferir su atención a otro hospital de trasplantes sin perder los puntos acumulados con tiempo de espera. Una oferta para un trasplante puede ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, así que asegúrese de que podamos comunicarnos con usted por teléfono las 24 horas del día. Durante el tiempo que pase en la lista de espera para recibir un trasplante, deberá mantener informado a su coordinador de trasplantes de cualesquiera cambios en su condición de salud, seguro, apoyo social o información de contacto. Los cambios en su condición podrían evitar que se proceda de manera segura con la cirugía al momento de una oferta de órgano.
Los cambios en su cobertura de seguro podrían hacer que usted tenga que cubrir costos adicionales al momento de la cirugía. Muchos proveedores de seguro requieren autorización previa para el trasplante. El tiempo promedio que un candidato tendrá que esperar para recibir un trasplante de riñón de donante fallecido es de 3 a 5 años a nivel nacional. Hasta que reciba un trasplante, tendrá que venir a la clínica cada año para actualizar su evaluación. Esto es un requisito para mantener el estado activo en la lista de espera. Tener un estado activo en la lista no garantiza que recibirá un trasplante de riñón. Mientras esté en estado activo en la lista de espera, tendrá extracciones de sangre programadas para pruebas de anticuerpos. Esto se conoce como prueba de panel reactivo de anticuerpos o prueba de PRA. La prueba de PRA determina qué antígenos del donante no son aceptados por su sistema inmunológico. Esto puede cambiar con el paso del tiempo. Si usted está en diálisis, su centro de diálisis recolectará la muestra para nuestra prueba de ALH, antígeno leucocitario humano. Si usted no está en diálisis, programará una consulta clínica corta con nosotros para recolectar la muestra de sangre después de que reciba el kit de PRA por correo postal en casa. Mantenerse saludable y activo es la mejor manera de asegurar que esté listo para un trasplante. El sistema de asignación de riñones es la manera en que se encuentran receptores compatibles para los riñones donados. Un nuevo sistema de asignación de riñones empezó a usarse en diciembre del 2014 para asegurar el mejor uso de todos los riñones donados. Debido a la escasez significativa de riñones disponibles, se desarrollaron herramientas estadísticas como el índice de perfil del donante de riñón y el puntaje de sobrevida estimada post-trasplante. El KDPI calcula cuánto tiempo se espera que un riñón se mantenga funcional en un receptor sobre la base de las características del donante. El EPTS calcula los años en vida post-trasplante para un receptor sobre la base de su edad, el tiempo pasado en diálisis, el diagnóstico de diabetes y el estado de trasplantes anteriores. Todos los centros de trasplantes colocan a los candidatos aprobados en la lista de espera nacional. Antes de poder asignar un riñón, todos los candidatos de la lista de espera que son incompatibles con el donante, por tipo de sangre, estatura, peso y otros factores médicos, son retirados de la lista de receptores compatibles con el órgano. Luego, la aplicación computarizada determina la secuencia en que los candidatos compatibles recibirán ofertas de acuerdo a las políticas nacionales. El tipo de sangre y otros factores médicos influyen en la asignación de cada órgano donado. Otros factores que son exclusivos de los riñones son cantidad de tiempo de espera, que empieza al inicio de su primera diálisis o en la fecha de inclusión en la lista, si no está en diálisis. Incompatibilidad del sistema inmunológico, PRA, del donante y el receptor. Estado pediátrico de 0 a 18 años. Estado de donante vivo previo. Cercanía al hospital del donante o tiempo de transporte y el puntaje de EPTS. Cada oferta de órgano compatible con los candidatos de la lista de nuestro hospital es revisada por el cirujano de trasplantes para evaluar la calidad del riñón. No todas las ofertas de órganos son viables para el trasplante. Cuando uno de nuestros receptores de la lista pasa a ser primario para una oferta, es decir, pasar a estar al inicio de una lista de receptores y el riñón es de buena calidad, el cirujano dará la orden al coordinador para que llame al primer paciente en el procesamiento de emparejamiento,
es decir, al primer paciente de la lista. Si se determina que el riñón ofrecido es de mala calidad, nuestro cirujano rechazará la oferta en nombre de nuestros candidatos y el siguiente paciente en la lista nacional pasará a ser el receptor primario para este órgano. Todas las ofertas de órganos son diferentes. Actualmente, los candidatos altamente sensibles a antígenos del donante reciben puntos de prioridad en la lista de espera. Mientras más alto sea su panel reactivo de anticuerpos calculado, más difícil será encontrar un donante compatible. Los candidatos con un PRA mayor que 98, 99 o 100% reciben prioridad a nivel nacional, ya que es muy difícil que estos pacientes sean compatibles con donantes locales. Es por esto que es importante completar sus extracciones de sangre para pruebas de PRA, de modo que la información de la lista de espera siga siendo precisa. El índice del perfil del donante de riñón, o KDPI, es una herramienta usada en el sistema de asignación de riñones. El puntaje de KDPI se calcula sobre la base de la información del donante fallecido. La información del donante incluye edad, estatura, peso, IMC, origen étnico, antecedentes médicos, causa del fallecimiento, creatinina sérica, infección con hepatitis C y estado de donación después de muerte circulatoria, DCD. El puntaje de KDPI va de 0 a 100%. Para valores de KDPI más bajos, se espera un mayor tiempo de función post-transplante. Para valores de KDPI más altos, se calcula un menor tiempo de función post-transplante. El tiempo de función no está garantizado para ningún órgano, sin importar el puntaje de KDPI calculado. Un KDPI de 85% o menos se considera un riñón de donante estándar con un tiempo de función promedio de 10 años o más. Un puntaje de KDPI mayor de 85% se considera un riñón de donante con criterios expandidos con un tiempo de función promedio de 5.5 años. Los pacientes volverán a diálisis cuando el riñón trasplantado deje de funcionar y podrían calificar para recibir otro trasplante. Todos los riñones de donante traen consigo un riesgo de enfermedades transmisibles, incluso si las pruebas al momento de la donación dan resultados negativos. Ciertos donantes podrían tener un riesgo identificado de enfermedades transmisibles si cumplen con los criterios establecidos por el Servicio de Salud Pública. Esto incluye donantes con antecedentes de abuso de drogas intravenosas o relaciones sexuales con una persona que consume drogas intravenosas, relaciones sexuales con una persona que tiene una enfermedad transmisible, relaciones sexuales entre hombres, MSM, prostitución, haber pasado más de 72 horas en la cárcel en los últimos 30 días y donantes sin historial médico social disponible. Le notificarán de un donante con riesgo identificado al momento de la oferta del órgano. La otra herramienta usada en la asignación de riñones es el puntaje de sobrevida estimada post-transplante o EPTS. Este número se usa para encontrar compatibilidad para alrededor de 20% de los riñones donados. Todos los pacientes adultos de la lista de espera reciben un puntaje de EPTS. Este puntaje va de 0 a 100%. Los factores que afectan este puntaje incluyen edad del candidato, periodo de tiempo en diálisis, anterior trasplante de cualquier órgano sólido,
y estado de diabetes. Se espera que los candidatos con un puntaje de EPTS más bajo tengan más años de función de trasplante en comparación con los candidatos con puntajes de EPTS más altos. El puntaje de EPTS está diseñado para lograr una mayor longevidad en los donantes y receptores compatibles. Los candidatos más jóvenes con una mayor esperanza de vida califican para riñones con un tiempo de función estimado más largo o riñones con un KDPI más bajo. El Registro Científico de Receptores de Transplantes, SRTR, es una base de datos de estadísticas de trasplantes de órganos a nivel nacional y una manera de comparar el éxito de los centros de trasplantes con los datos nacionales. Los datos de resultados de trasplantes son recopilados, analizados y publicados para cada centro de trasplantes de los Estados Unidos. Las estadísticas se actualizan cada 6 meses. Puede comprar los resultados de cualquier centro de trasplantes con las estadísticas nacionales en su sitio de web, incluido en este video. Si necesita ayuda para acceder a los datos o para interpretarlos, su coordinador de enfermería puede ayudarle. Cuando llegue su gran día, recibirá una llamada del coordinador de trasplantes de turno. Tenga en cuenta lo siguiente. Esta llamada podría no venir de un número de teléfono local, así que asegúrese de contestar todas las llamadas telefónicas mientras esté activo en la lista de espera. Le harán una serie de preguntas para garantizar que es seguro proceder con el trasplante. Después de la internación en el hospital, se hace una comprobación cruzada entre su sangre y la sangre del donante. Esto se conoce como compatibilidad cruzada y toma 5 horas como mínimo obtener los resultados finales. La preparación para la cirugía del trasplante incluirá una evaluación realizada por el cirujano y el nefrólogo. Le haremos análisis de sangre básicos para detectar infecciones, un electrocardiograma y una radiografía del tórax. Firmará los consentimientos informados para la cirugía, la anestesia y la transfusión de sangre. También se duchará con una solución antimicrobiana y podría necesitar un tratamiento de diálisis antes de la cirugía. Todo esto se completa mientras se esperan los resultados finales de la compatibilidad cruzada. Si la compatibilidad cruzada da negativo, usted está listo para el trasplante. La cirugía del trasplante suele durar entre 3 y 4 horas. Su recuperación empezará en la unidad de cuidados intensivos por un mínimo de 24 horas y luego será trasladado a la unidad de trasplantes hasta ser dado de alta. Durante su estadía, los miembros de nuestro equipo brindarán educación tanto a usted como a sus acompañantes. Usted deberá pagar por sus medicamentos antirrechazo requeridos y los tendrá con usted antes de retirarse del hospital. Tendrá que tomar entre 6 y 10 medicamentos diferentes después del trasplante. Su estadía total en el hospital durará un promedio de 4 a 10 días. Después de ser dado de alta, tendrá consultas de seguimiento regulares inmediatamente en nuestra clínica de trasplantes. Las citas tendrán lugar 2 veces por semana durante el primer mes, los lunes y los jueves. Cada una de estas citas durará 4 horas como mínimo. El número de visitas irá bajando gradualmente con el tiempo, siempre y cuando usted se esté recuperando bien. El equipo de trasplantes le dirá cuándo podrá empezar a venir a la clínica una vez al año. Será necesario hacerle análisis de sangre en cada visita regular al consultorio. El enfermero coordinador de trasplantes supervisará el recorrido del paciente a lo largo de las fases de derivación, evaluación, trasplante y postrasplante. Es importante mantener un estrecho contacto con su coordinador. Mantenga actualizado su número de teléfono y dirección. Si hay algún cambio, notifíqueselo a su coordinador. Llame a su coordinador en caso de tener preguntas.
No olvide comunicarse con su coordinador si se enferma o si ha estado en el hospital. Una oferta de órgano puede llegar en cualquier momento del día o de la noche. Una vez que reciba una oferta de órgano, la programación de lo que debe hacerse a continuación es muy sensible y no puede demorar. El riñón debe trasplantarse tan pronto como sea posible después de ser extraído del donante. Algunas de las funciones y obligaciones del enfermero coordinador de trasplantes incluyen cuidados antes y después del trasplante, evaluaciones médicas y psicosociales, educación del paciente, defensor del paciente, clínica para pacientes internados y ambulatorios, proceso de donación en vida, acceso de 24 horas a la sala de emergencias para pacientes post-transplante, revisión de la oferta del órgano y gestión de la lista de espera. El trabajador social de trasplantes ayudará a los pacientes y a sus familias a gestionar diversos temas relacionados con el trasplante. El trabajador social completará una evaluación que incluye un historial psicosocial, un análisis de las fortalezas, el sistema de apoyo y otros recursos, identificación de las áreas problemáticas, provisión de los recursos comunitarios o derivaciones, determinación de los cuidadores primarios y proveedores de transporte para después del trasplante. La evaluación psicosocial ayudará a determinar si un candidato para trasplante tiene la estabilidad, la motivación y el sistema de apoyo adecuados para enfrentar los retos del trasplante. Se examina cuidadosamente el consumo de tabaco, alcohol y/o drogas ilícitas. Los pacientes con dependencia al alcohol y a las drogas podrían requerir una intervención terapéutica y deberán demostrar abstinencia antes de ser incluidos en la lista. Podrían tener que pasar por pruebas aleatorias de detección de drogas. Es necesario que cuente con un acompañante principal y un acompañante suplente para reemplazar al acompañante principal en caso de que esta persona no estuviera disponible. El acompañante principal debe poder acudir a la cita de evaluación y reunirse con nuestro trabajador social. También deberá aceptar los términos del contrato de apoyo. Sus acompañantes pueden ser familiares o amigos. Un sólido sistema de apoyo es de vital importancia para el éxito de un trasplante de riñón. El acompañante calificado deberá proporcionarle transporte a las citas en la clínica inmediatamente después de ser dado de alta. Aprender los signos y síntomas de la infección y el rechazo. Ayudar a gestionar su caja de píldoras. Documentar sus signos vitales, volumen de drenado y nivel de azúcar en la sangre. Usted no podrá conducir vehículos durante aproximadamente 6 semanas después de la cirugía, así que su acompañante sería responsable de hacer esto. La cantidad de información que recibirá y el número de tareas a completar después del trasplante son abrumadores. Un sistema de apoyo calificado es de vital importancia para obtener buenos resultados después de un trasplante. Recomendamos a todos los pacientes de trasplante, así como a sus familias y amigos, formar parte de un grupo de apoyo. La educación y el compañerismo son significativos durante todas las fases del proceso de trasplante. Esto incluye la fase de evaluación, la espera por un trasplante, el momento del trasplante y el periodo post-trasplante. Comuníquese con su trabajador social para obtener recursos actuales y disponibles. El coordinador financiero de trasplante ayuda a determinar la elegibilidad financiera de un paciente para recibir un trasplante y revisará su plan personalizado con los gastos esperados del propio bolsillo, es decir, los gastos a ser cubiertos por usted.
Usted tendrá la responsabilidad financiera de proporcionar una copia de todas las tarjetas del seguro y de farmacia a nuestro consultorio, obtener un plan de seguro secundario para cubrir el costo de copagos, deducibles y coseguros, inscribirse en las partes A, B y D de Medicare. Si tiene un plan de seguro a través de su empleador, la parte D es opcional. Desarrollar un plan financiero después de reunirse con nuestro coordinador financiero. Antes del trasplante, el análisis de evaluación se facturará a nuestro programa de trasplantes si usted tiene a Medicare como cobertura principal. Si cuenta con una cobertura de seguro de terceros, ya sea privado, los costos de evaluación se facturarán a su proveedor de seguro. Si necesitara un tratamiento como resultado de esta evaluación, los costos del tratamiento se facturarían a su seguro y usted sería responsable del saldo. Cada paciente será financieramente responsable por los chequeos rutinarios de mantenimiento de salud, como pruebas de Papanicolaou y mamografías para las mujeres, colonoscopías para pacientes mayores de 45 años y vacunas. Los costos no médicos podrían incluir gastos de viaje, alojamiento, comidas, salarios perdidos, estacionamiento y cuidado de niños. Un trasplante de riñón puede costar más de $200,000 dependiendo de la duración de la estadía en el hospital. Su deducible, coseguro y gastos máximos a ser cubiertos por usted variarán de acuerdo a la cobertura de su seguro. Deberá pagar sus medicamentos de alta antes de retirarse del hospital. Después del trasplante, los medicamentos necesarios podrían costar entre $25 y $500 o más al mes. Todos los cuidados de seguimiento se facturan a su compañía de seguros. Usted debe estar preparado para volver a trabajar antes de perder su seguro por incapacidad del Seguro Social y/o Medicare, a menos que tenga más de 65 años o a menos de que tenga otro tipo de discapacidad. Su coordinador financiero le informará los costos financieros y beneficios del seguro asociados con su trasplante. El dietista del trasplante ayudará a los pacientes a entender su plan de alimentación personalizada y a establecer metas saludables. Después de un trasplante de riñón, la mayoría de pacientes pueden consumir de nuevo alimentos ricos en potasio, como melones, tomates, naranjas, plátanos y papas al horno. Animamos a nuestros pacientes a consumir alimentos ricos en fósforo, como frijoles rojos, leche, helado y mantequilla de cacahuate. También deberá mantener bien hidratado a su riñón nuevo con una cantidad adicional de líquidos, por lo general de 2 a 4 litros de agua al día. Deberá supervisar su peso mediante el monitoreo de la ingesta de calorías y actividad física no extenuante. Los medicamentos antirrechazo administrados después de un trasplante pueden causar un aumento del apetito y del peso y hacer que la diabetes sea más difícil de controlar. Aproximadamente el 15% de pacientes desarrollan diabetes después del trasplante, a pesar de nunca haber tenido diabetes en el pasado. Se brindará educación sobre la diabetes al momento de la cirugía del trasplante. Todos los receptores deben aprender a revisar el nivel de azúcar en la sangre 4 veces al día después de ser dado de alta. Si usted ya tiene diabetes, esté preparado para inyectarse insulina todos los días y medir su nivel de azúcar en la sangre hasta 4 veces al día. Si no tiene un monitor de azúcar en la sangre, recibirá uno. Su acompañante deberá poder aprender a administrar insulina y revisar el nivel de azúcar en la sangre después del trasplante. El farmacéutico de trasplantes proporcionará educación a los pacientes con respecto a sus medicamentos del trasplante. Después de un trasplante de riñón, deberá tomar medicamentos antirrechazo, también conocidos como inmunosupresores,
durante el tiempo de vida de su trasplante. Debe tomar sus medicamentos según lo recomendado por el equipo de trasplantes. Siempre comuníquese con su coordinador antes de tomar cualquier medicamento nuevo que no haya sido recetado por el equipo de trasplantes. Esto incluye los de venta libre, OTC o tras del mostrador. Muchos medicamentos interactúan con los medicamentos del trasplante. No tome productos herbales. Siempre planifique con anticipación. Solicite surtidos de medicamentos recetados por lo menos 2 semanas antes de quedarse sin medicamentos. Si viaja después del trasplante, asegúrese de tener más medicamentos de los necesarios para su viaje en caso de no poder volver a tiempo. Nunca deje de tomar sus medicamentos, aunque esté enfermo. Si los medicamentos hacen que se enferme, llame a su coordinador de trasplantes para conversar sobre sus síntomas. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Los medicamentos antirrechazo requeridos tienen los siguientes efectos secundarios comunes: mayor riesgo de infecciones, aumento de peso, diabetes post-trasplante, temblores, insomnio, presión arterial alta y heces acuosas. La mayoría de pacientes de trasplante tomarán 3 medicamentos diferentes diseñados para prevenir el rechazo del riñón trasplantado, junto con muchos otros medicamentos protectores. Algunos de los medicamentos antirrechazo recetados más a menudo incluyen Prograf, Myfortic, prednisona y sirolimus. Los medicamentos de venta libre a continuación no están permitidos después de un trasplante de riñón. NSAIDs, AINES, como Aleve, Advil, Motrin, Midol, Nuprin o ibuprofeno. Tampoco deberá tomar ninguno de los siguientes medicamentos recetados después de un trasplante: Indocin, Celebrex, Toradol y Naprosyn. Puede encontrar recursos e información adicionales para pacientes de trasplante en los sitios de web a continuación: Red Unida para Compartir Órganos, United Network for Organ Sharing, y Texas Kidney Health. Los grupos de apoyo para pacientes de trasplantes están disponibles a través de transplantliving.org y la Red de Apoyo Renal o RSNHOPE.org. También puede visitar los siguientes sitios de web: Centros para Pacientes de Medicare y Medicaid, Fundación Nacional del Riñón, The National Kidney Foundation, Sociedad Internacional de Enfermería de Transplantes, International Transplant Nursing Society, y el Registro Científico de Receptores de Transplantes, Scientific Registry of Transplant Recipients. Gracias por su tiempo el día de hoy. A continuación, un miembro del equipo de trasplantes estará disponible para responder sus preguntas.